Un accidente, caso de emergencia. ¿Identificación? Ninguna. Tanto hace. ¿Qué va a hacer? Mirarse al espejo como de costumbre. Buenos días. Anda, hija, siéntate. Tu chocolate ya debe de estar frío. ¿Vestido nuevo, hermanita? Sí. ¿Te gusta? Dichosa tú que puedes estrenar. No puedo ir a la oficina todos los días con el mismo vestido. Voy a buscar el chocolate. No te molestes, mamá. Tomaré café. ¡Ay! ¡Mi vestido! ¿Me quemé? No te quemaste. Eres mala con Cristina. Demasiado hace con sostener esta casa y pagarte los estudios. Voy a llegar tarde a clases. No vendré a comer, mamá. Maribel me invitó a su casa. Cada instante siento quererte más. Tus cartas emanan toda la bondad de tu alma y revelan tu clara inteligencia. Solo falta una semana para que yo pueda ir a esa. Cuento ansiosos los días que me separan de ti. Aún puedes escribirme una última carta. Te ruego que lo hagas. Solo tus letras calman esta ansiedad de poder tenerte cerca de mí. Te adora, César. ¿Oíste eso? Sí. ¿Otra carta de César? Sí, tal vez la última. Ya está por llegar. Ay, a mí todo eso me parece precioso. Tú con tal de tener un novio aunque fuera de cartón. Vámonos, Rubí, ya debe ser hora de clase. Luego nos vemos. Qué linda es Rubí, ¿verdad? Hay otras mejores y presumen menos. ¿Pediste permiso para comer en mi casa? Yo no tengo que hacer eso, ni que fuera una niña. Rubí, buenos días. Ayer te estuve esperando en el café. Perdóname, se me olvidó. ¿Nos podemos ver hoy? No, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. No debías tratarlo así. ¿No ves que está enamorado de ti? Que se busque otra. No me interesa. Pero es que a ti no te interesa a nadie. Yo no entiendo que una chica tan linda como tú no tenga novio. Yo no voy a perder mi tiempo con uno de esos vagos sin porvenir. Ya vendrá el hombre que busco.
tu casa? Sí, ven. ¿Te gusta? Es increíble. Como un sueño. Papá. ¿Cómo estás, princesa? Muy bien. Quiero presentarte a mi amiga Rubí. Mucho gusto. Encantado. Así que usted es la famosa Rubí. Maribel no hace más que mencionarla. ¿Te exageré? De ninguna manera. Es muy linda. Gracias, señor. Lo felicito por su casa. Es preciosa. Vas a comer con nosotras, ¿verdad? Bueno, si no es muy tarde. Tengo una reunión de negocios y... ¿Ay, nos va a cambiar por unos señores gordos y antipáticos? ¿Y cómo sabe que son así? Siempre son así. Está bien. Sigue mostrando la casa a Rubí. Nos veremos después. Con permiso. ¿Sabe tu papá lo de César? Sí, desde el principio. Y le pareció muy bien. Creo que en el fondo le preocupaba que yo nunca llegara a tener novio. ¿No es un encanto? Sí. Sí lo es. Ven, quiero que veas mi recámara. Esta fue la primera carta que me escribió. ¿Sin conocerte? Sí. Su hermana fue compañera mía en el colegio en Estados Unidos. Vino a México y la atendí como era natural. Le habló de ti a César. Él tuvo curiosidad, te escribió con la excusa de agradecerte las atenciones. Luego vino el romance. Sí, ¿cómo lo supiste? Porque es la tercera vez que me lo cuentas. Perdona. ¿No te he enseñado su foto? No. Mira. No está mal. Es guapísimo. ¿Es rico tu novio? Pues, no sé. Creo que su padre tiene un rancho o ganado en Sonora. Pero eso qué importa. No. ¿Cómo se ve que no sabes lo que es la miseria? Tú no tienes nada que envidiar a nadie. ¿Tienes salud? ¿Qué cantidad de ropa? No has de tener tiempo para ponértela toda. Es por papá. Ya no sabe qué regalarme. ¿Te gusta ese? Mucho. Te lo regalo. Bueno, si no te ofendes. ¿Ofenderme? No sabes cómo te lo agradezco. ¿No le has contado a César lo de tu pierna? No. ¿Cómo? Llevan meses escribiendo si no le has dicho nada. ¿No has pensado que puede decepcionarse? Supongo que su hermana le habrá dicho. No, eres tú la que debe hacerlo. Tienes razón. Hoy mismo le escribiré. Es lo mejor. Maribel, tu papá te está esperando en el comedor. Ahora vamos, Nana. Ven, te quiero presentar a una amiga. Mucho gusto en conocerla, señorita. Igualmente. Con permiso. ¿Me abrochas? La has dejado con la mano tendida. ¿Qué en tu casa se acostumbra a saludar a los criados? Ella no es una criada. Es mi nana desde que nací. Casi mi madre. Ya veo. Lo siento. Vamos al comedor. ¿Quién es? Es mi madre. Qué guapa era. ¿Tu papá no ha pensado nunca en volver a casarse? Sí, claro. Tiene una amiga a la que estima mucho. Sé que están enamorados, pero no se han casado por mí. Entonces, si tú te casas... Seguramente él haría lo mismo. Nada me alegraría tanto. Ven, nos están esperando. Buenas noches. Rubí, hija, ¿dónde has estado? Ya nos tenías preocupadas. Te dije que iba con mi amiga. Se me hizo tarde. Oye, ¿de dónde has sacado ese vestido? Me lo regaló Maribel. Tiene un guardarropa enorme. Y si vieras la casa, es un palacio.
Da rabia ver tanto lujo. ¿Por qué rabia? Porque la vida es muy injusta. ¿Por qué tiene que tener tanto dinero una coja? No debes hablar así de tu amiga. ¿Por qué solo ella? ¿Por qué yo no tengo nada? Nuestro padre era un hombre bueno. No era rico. Pero yo no lo cambiaría por nada. ¿Y de qué nos sirvió? Vivimos en una pocilga. No es justo. ¡No es justo! Rubí. Parece que nunca vamos a llegar a México. Solo de pensar que voy a abrazar a Maribel. Empiezo a creer eso de que estás enamorado. ¿Por qué lo dudas? Te he visto tantas veces así. Ahora es diferente. Maribel es una muchacha bonita, inteligente, tierna. Nunca había encontrado a nadie como ella. Bueno, me resignaré a vestirme de pingüino para ser de padrino en tu boda. ¿Y qué hay de tus planes? ¿Aceptaste el contrato de Puerto Rico? Sí, espero terminarlo en 3 meses. Ojalá y al papá de Maribel no le disguste el asunto. Dichoso tú que tienes la vida arreglada. ¿Y tú de qué te quejas? El ofrecimiento que te hizo el doctor Beltrán es bueno. Sí, si el sueldo me alcanza para vivir. Cálmate, princesita. No puedo, papá, estoy temblando. ¿Crees que le gustaré? Claro que sí. Ahí está, papá. Ahí está, mira. Maribel. Te voy a presentar a mi papá. Tenía muchos deseos de conocerlo, señor. Bienvenido, César. Permítanme presentarles a mi amigo, Alejandro del Villar. Encantada. Mi nombre es Rubí. Por el gusto de conocerlos y con el deseo de que México lo reciba con los brazos abiertos. Gracias. Salud. 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 ¿Y dónde van a hospedarse? Bueno, hemos reservado un departamento amueblado. Y ahora tendrán que disculparme. ¿Te vas? Estoy en pleno balance y no puedo faltar a la oficina. Con su permiso, los dejo en su casa. ¿Qué opinas de Maribel, César? Mucho más linda de lo que había imaginado. Ya sabía que pensarías así. En cambio, ella estaba algo preocupada. Creo que será mejor dejarlos solos. ¿No quieres que salgamos un rato al jardín? Me parece buena idea. Con permiso. ¿Tú también fuiste a perfeccionar tus estudios a Nueva York? Sí, así es. Allá conocí a César y nos hicimos grandes amigos. Eso quiere decir que tú también eres rico. No, qué va. Gané una beca y gracias a eso pude vivir en los Estados Unidos. ¿Y César? No, lo de él es diferente. Heredó una fortuna. Le sobra el dinero. Me alegro por Maribel. Ella está acostumbrada a muchas comodidades. Cuando una pareja se ama de verdad, eso es lo de menos. ¿Crees que lleguen a casarse? A mí, francamente, ese noviazgo me inspira desconfianza. ¿Por qué? César es un hombre con muchos atractivos. Pues no debemos ignorar que Maribel es una inválida. Volvamos al salón. Hace frío. Maribel, tengo que irme. ¿Pero por qué tan pronto? Ya es tarde.
Tú no lo notas porque tienes una agradable compañía. Si te esperas un poco, yo mismo te llevaré. Solo íbamos a escuchar un disco. En ese caso... No es necesario. Oigan su música con calma. Yo también iba a despedirme, así que llevaré a la señorita. Te llamaré mañana. Nos vemos y gracias por todo. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Desde luego que no. Nos vemos en el departamento. Creo que Alejandro quería quedarse. ¿Qué va? Me parece que tu amiga lo ha flechado. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Perdiste de pronto el deseo de conversar? Sí. Es ahí, casi en la esquina. No me guardes rencor. Te prometo que por mí Maribel nunca sabrá la opinión que tienes de ella. ¡Idiota! ¿Sí? Sí, señorita. Sí, ese es el número. Exactamente, es en Sonora. Bueno, espero su llamada. ¿No es un poco tarde para comunicarte con tus padres? Ah, no conoces al viejo, es un desvelado. Quiero hablarle de Maribel. Te ha sorbido el seso, ¿no? Sí. Oye, necesito que me des tu opinión. Es sobre su pierna. ¿Crees que tenga remedio? Sí, es posible. Aunque la operación sería delicada. Tal vez un especialista podría... Eso será después de la boda. Pretendo casarme pronto. Ahora cuéntame tú, ¿qué te pareció Rubí? ¿Rubí? Bonita, pero frívola. Es la primera impresión. Deja que la trates un poco. No, César. Mis condiciones son diferentes a las tuyas. Por ahora me olvidaré de las mujeres. Necesito pensar primero en mi carrera. Mañana saldré a cenar con Maribel. ¿E irá Rubí? Acompáñanos. Es un favor que te pido. Está bien, iré. La pasaremos muy bien. Ojalá. Con este peinado te ves mil veces más bonita. Tienes razón, Ana. Ni yo me reconozco. Y ya verás lo que pasa esta noche. Todas las miradas estarán fijas en... Rubí, ¿me queda bien? Bien. Pareces una reina. Pero... te falta el último toque. Te va a hacer falta esto. Adelante. Señorita, el señor César acaba de llegar. Gracias. Dile que ahora bajo. Si quieres, bajo entretenerlo mientras terminas de arreglarte. Te lo voy a agradecer. ¿No te parece linda Rubí, Nana? Pues sí, no es fea. ¿Por qué no la quieres? No sé. Tengo la impresión de que es egoísta, ambiciosa y... y yo no me equivoco nunca. Buenas noches. Buenas. Ah, creí que era César. En este momento entró en la biblioteca a conversar con el señor Fuentes. No sabía que ibas a venir. Yo tampoco. Pero César insistió mucho y... Lo creo. No me parece que tuvieras muchos deseos de ser mi pareja esta noche. La amistad tiene sus obligaciones. No eres muy galante, ¿verdad? La galantería es una forma de mentira que yo no manejo bien. Maribel. Buenas noches. Estás verdaderamente preciosa. Gracias, Alejandro. ¿Y César? En la biblioteca con tu papá.
Ah, pues vamos a rescatarlo, porque cuando papá se pone a charlar, pierde la noción del tiempo. Ah, veníamos a buscarte. ¿Qué tanto hablaban? Asuntos de estado, ya te contaré. ¿Nos vamos? Sí. Hasta luego, papá. Que se diviertan. Ah, y no lleguen tarde. No. Bueno, creo que se impone el brindis por la felicidad de ustedes. Yo brindo por ti, Maribel, por la gran ilusión que has traído a mi vida. Porque sea eterna, César. ¿Y tú por qué no brindas? Discúlpenme, yo soy muy torpe para eso. ¿No piensan bailar? Los enamorados deben de... Perdón, Maribel. Se me olvidó que tú no puedes. Si lo que deseas es bailar, permíteme invitarte. Rubí, ¿qué placer encuentras en lastimar a Maribel? No seas tonto. ¿No lo hice con intención? Además, yo no tengo la culpa de que ella sea una inválida. No vuelvas a decir eso. Suéltame, me haces daño, eres un salvaje. Llévame a mi lugar. Cuando termine la pieza. Te dije en alguna de mis cartas que detesto el baile. Gracias, César. ¿Interrumpimos? Nada de eso. Vienen a tiempo para oír lo increíble. ¿De qué se trata? César ha pedido mi mano a papá. Ah, ¿eran esos los negocios de estado? No tenía ningún caso esperar más. Ah, esto hay que celebrarlo en grande. No, Alejandro. Eso lo haremos otro día. Recuerda que le prometimos a papá llegar temprano. Está bien. Entonces iré por los abrigos. Nunca hubiera... ¿Qué pasa, Rubí? Nada. Estaba escuchando esa pieza. Es mi favorita. Lástima que se fue Alejandro. Me hubiera gustado bailar. ¿Por qué no sacas a Rubí, César? No, no. ¿Cómo vamos a dejarte sola? Ay, por favor, no me hagas sentir como un estorbo. Alejandro vendrá enseguida. Tienes razón. ¿Vamos? ¿No me guardas rencor por haberte separado de Maribel? De ninguna manera. Estás muy enamorado de ella, ¿verdad? Sí. Maribel es la mujer con la que había soñado siempre. ¿Dónde está? Ahí, bailando. Quisiera que esta melodía no acabara nunca. ¿Tanto te gusta? Mucho. No sé si es la melodía o el momento. Habla, Rubí. Ah, ¿qué tal, César? Buenos días. No, me quedé anoche a dormir con Maribel. Ella está durmiendo todavía. ¿Quieres que la despierte? No, solo hablaba para invitarla a dar un paseo. Desde luego, tú estás invitada. Gracias, iré encantada. Solo te suplico que no vaya tu amigo Alejandro. Es verdaderamente insoportable. No, eso no. Es que desde que me conoció, no pierde ocasión de insinuarse conmigo. Y la verdad es que no tengo ningún interés en él.
No, no lo sabía. Te prometo evitarlo. Sí, sí, encantado. Llamaré más tarde. Hasta luego, Ruby. ¿Vas a salir? Sí, con Maribel. Le ofrecí llevarla al Parque Nacional. ¿Irá Ruby? No, no creo que vaya. No sé si sean imaginaciones mías, pero creo que le interesas a Ruby. ¿Estás loco? Ella puede destruir tu dicha antes que se realice. ¿No será que estás celoso? Veo que no nos vamos a entender. Que te diviertas. Mi nana ya está intranquila. Dice que no voy a tener tiempo de escoger el ajuar. El ajuar lo voy a escoger yo. No quiero que tengas que preocuparte por nada. Bueno, pero algo tendré que hacer yo, ¿no? Decir que sí en el altar. Eso es todo. ¿Por qué no nos invitas a montar? Sí, vamos. Yo no puedo, César. Te pediremos un caballo tranquilo. No hay ningún riesgo. No, no me da miedo. Pero vayan ustedes. Yo desde aquí los veo. Sí, vamos. Vamos. No me mires así. He estado a punto de matarme. Has estado a punto de matar a Maribel. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Una señorita lo espera en su despacho. Gracias. Maribel, no creí que... ¿Decepcionado? No, no digas eso. Me da mucho gusto saludarte. No pensé que te hubieras instalado tan pronto. La oficina no es mía. Me la facilitó un antiguo compañero por el tiempo que esté en México. Pero dime, ¿a qué has venido? Maribel me dijo que tú pensabas comprarle todo el ajuar. ¿Cierto? ¿Cierto?
Bueno. César. Sí, mi vida. Sí, estoy en la cocina con Toña. No te preocupes. Sí, comprendo. Si tienes que hablar con esos señores, pues nos veremos mañana. Adiós. ¿Tampoco viene esta noche a cenar? No, tampoco. ¿Bailamos? ¿Qué haces? Arreglando mi beliz. Mañana tendré que levantarme muy temprano. ¿Por qué? Desde mañana tendré ya mi cuarto de residente en la clínica. Ah, de modo que me abandonas. ¿Y cuándo nos vamos a volver a ver? No lo sé. Estaré encerrado día y noche. Cuando tenga un día desocupado, te hablaré por teléfono. Oye, Alejandro. He estado pensando en la operación de Maribel. No tienes por qué preocuparte. He visto operaciones en casos semejantes con muy buen resultado. ¿Sabes? Me gustaría que Maribel pudiera curarse. No es lo mismo ver las cosas de lejos que de cerca. ¿Te has desilusionado ya? No, no digas eso, no. Lo que pasa es que sería más agradable cuando salimos poder bailar, por ejemplo. Yo quiero tener hijos. Los tendrás. Maribel tuvo polio de niña. Se curó y eso es todo. No hay más consecuencias que esa pequeña invalidez. Qué bueno. Me quitas un peso de encima. Estoy harta de tanta vigilancia. No soy ninguna niña y puedo cuidarme sola. ¿Con quién has ido a cenar? Con quien me pareció bien. Y a ti no tengo por qué darte explicaciones. Tienes 2 días que no vas a la universidad. Tengo algo más importante que hacer. Además, ¿a ti de qué te sirvió estudiar tanto? ¿Para acabar en una oficina de empleada con un sueldo miserable? Lo único que quiero saber es si vas a regresar a la universidad. ¿Sí o no? Pues claro que voy a volver. Aunque no va a ser por mucho tiempo. Hay carreras mucho más productivas para una mujer bonita. ¡Rubí! ¿Me refiero al matrimonio? ¿Tú qué habías pensado? ¿No es una joya preciosa? ¿Preciosa? ¿Encontró la señorita algo de su agrado? Pues... Sí, este anillo. Oh, veo que su prometida tiene un gusto exquisito, señor. ¿Por qué piensa que estamos comprometidos? Por favor, señorita. Dinero, amor y cuidado no puede ser disimulado. Así que les deseo que sean muy, muy felices. Gracias. Con permiso, les voy a hacer su nota. Bueno, César, esta ha sido nuestra última cita. ¿Por qué dices eso? Porque ya hemos terminado nuestras compras. ¿No lo habías pensado? No había querido. Por la felicidad de tu matrimonio. No te burles. Tú sabes que esa felicidad es imposible. No comprendo. Es inútil seguir fingiendo, Rubí. Tú lo sabes tan bien como yo. Es de ti de quien estoy enamorado. César... Podría vivir sin ti. También yo te amo, César. Pero lo nuestro no puede ser. Debemos olvidarnos de esto. No, no quiero. Necesito tener cerca tu rostro y tu sonrisa. Pero, ¿y ella? ¿Y Maribel? Nada me importa ahora.
Te amo. No puede ser. Yo no puedo traicionar a Maribel. Es como mi hermana. Nada puede evitarlo. Ahora sé que no la quiero. César, piensa en lo que vas a hacer. Lo compré para la mujer que amo. Tómalo. Es a ti a quien corresponde. Perdona que sea tan egoísta. Yo comprendo que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no puedes venir. Pero te quiero tanto. Es que a veces las cosas no salen como uno desea. ¿Sabes? La Lana y yo no hemos hecho otra cosa que planear la boda. A veces hasta papá nos ayuda. Mira, precisamente de eso quería hablarte. ¿Pasa algo malo? Sí. He recibido una carta. Mi madre está muy enferma. Tengo que ir a Sonora. Saldré mañana. Tendremos que aplazar la boda. ¿Durará mucho tu ausencia? No, unas semanas tal vez. No te preocupes, tal vez pueda regresar antes. No, no hagas nada que pueda perjudicarte. Yo te esperaré todo el tiempo que sea necesario. Adiós. Ingeniero, lo busca el doctor Alejandro del Villar. Dígale que pase. Hola, ya veo que progresas. Ahora hay que anunciarse para verte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Dónde te habías metido? Desde que dejaste la casa no sé nada de ti. Alquilé un departamento cerca de la clínica y vivo ahora. Y dime, ¿cómo van los preparativos de la boda? Verás, he tenido que posponerla. Voy a salir para Sonora. ¿Qué pasa, César? A ti tengo que decirte la verdad. No voy a casarme con Maribel. Estoy enamorado de otra mujer. Rubí, ¿verdad? Sí. Me bastaron 20 días para enamorarme de ella como un loco. Pero has perdido el juicio. Te has dejado enredar así por una aventurera. Te prohíbo que hables así de ella. Rubí no es culpable. Las cosas sucedieron sin que nos lo propusieran. No, César, tú no estás enamorado de Rubí. Solo es una ilusión pasajera. No, no, no puedo vivir sin ella. Vamos, vamos, estás muy excitado. Lo que necesitas es ver las cosas con claridad. ¿Por qué no me invitas una copa? Escúchame. Te escucharé después, por hoy se acabó el trabajo. Díselo a tu secretaria. Eso no es amor, César. Es deseo. Pero si te casas con Maribel y te vas lejos, la olvidarás pronto. Olvidar a Rubí. No va a ser fácil. Menos lo sería olvidar a Maribel. ¿Has pensado en ella? Yo quiero que sea feliz. Mira esas cajas. Todo era para ella. ¿Por qué no las has enviado? Ya no. Ahora son para Rubí. No es maravilloso, Nana. En mi vida había visto algo más lindo. Sí, es precioso, pero no debiste ponértelo. Dicen que trae mala suerte probárselo antes de la boda. Tonterías, yo no creo en esas cosas. Además, ¿tú sabes lo que esto significa? Claro, que él quiere que te veas más bonita. Aún más, que nos casaremos antes de su viaje. El ingeniero no tarda en llegar. Está en la oficina de al lado. Gracias, lo esperaré. Pase usted.
Habló la señorita Rubí diciendo que le urge verlo y lo espera a la 1:00 p.m. en la puerta de la escuela. ¿Me quieres decir para qué enviaste esos regalos a Maribel? Tienes muchas cosas en la cabeza y quise quitarte un problema. ¿Quieres comprometerme más, verdad? Según entiendo, ya estabas comprometido. Eso no era necesario, Alejandro. He meditado en tus palabras y creo que tienes razón. Claro. Lo que más te conviene es casarte con Maribel lo antes posible. ¿Has tomado la realización de esta boda por tu cuenta? Porque sé que algún día me lo agradecerás. Está bien, hablemos más del asunto. ¿Te parece que comamos juntos? No, hoy no, tengo un compromiso. ¿De faldas? Algo de eso hay. A propósito, ¿puedes prestarme tu coche hasta la tarde? Úsalo todo el tiempo que quieras. ¿Tú? ¿Dónde está César? No pudo venir, pero me envió a darte un recado. ¿Quieres subir? La comisión es un poco penosa para mí, pero cuando las cosas no tienen remedio. Sin rodeos. César va a casarse con Maribel. Está muy apenado contigo. Quiere que le digas cómo puede compensarte las molestias que te has tomado. Mientes, César no te ha enviado. ¿No? ¿Y por qué crees que me prestó su auto? ¿Cómo sabía yo que lo esperabas? César no puede hacerme esto. César es un hombre muy débil frente a una mujer bonita. Pero cuando estás solas, recapacita y... Iré a ver a Maribel y... Y la encontrarás probándose un vestido de novia. Llévame a mi casa. Lo siento. No voy por ese rumbo. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Es el ingeniero? No, pero vendrá más tarde a firmar unos planos. Si usted quiere regresar. No, voy a esperarlo. Bueno, pero es que yo ya me iba y... Hágalo. Tengo cita con César. ¿Se va usted? Sí, doctor. Ya es mi hora de salida. Vine a entregarle a su jefe la llave del coche, ¿está? No, pero dentro está la señorita Rubí. Ah. En ese caso le haré compañía. Muy bien. Buenas noches, doctor. Hola. Qué sorpresa. No esperaba verte dos veces el mismo día. ¿Me has estado siguiendo? Oh, no, te aseguro que no. ¿Y se puede saber qué haces aquí? Espero a César. Pierdes el tiempo porque no va a venir. No tengo ninguna prisa. Puedo esperar hasta mañana. No tarde, la función empieza dentro de 20 minutos. Es solo firmar unos planos, no tardo nada. No quiero seguir actuando como tu enemigo. Te lo ruego, deja a César en paz. Eso quiere decir que él no te envió esta mañana. No, pero comprende. Lo hice por Maribel, es tu amiga. No puedes traicionarla. Yo no tengo la culpa de que ella esté coja.
Te advierto que no voy a permitir que le hagas daño a una pobre muchacha que confía en ti. ¿No? ¿Y qué piensas hacer? Sacarte de aquí como lo que eres. Como un animal dañino que lo emponzoña todo con su presencia. ¡Suéltame! ¿Qué pasa aquí? César, defiéndeme. Trató de abusar de mí. Miente. Eso no es cierto. No es verdad. Nunca te hubiera creído capaz de esto. No vuelvas a cruzarte en mi camino. ¡Vete! Algún día te darás cuenta del error que cometes y lo lamentarás. ¡Vete! ¡Alejandro! Llévame contigo. Ahora comprendo por qué quería separarnos. Pero nada ni nadie lo va a lograr. ¿Estás dispuesta a venir conmigo a Puerto Rico? A donde tú quieras. Allí nos casaremos. El avión sale en la madrugada. ¿Estarás lista? Rubí, ¿qué haces? Nada que te importe. Duérmete. ¿A dónde vas a estas horas? Te he preguntado a dónde vas. Ya que te interesa, te diré que me voy con un hombre que me quiere y me va a dar todo lo que yo he soñado. Si de verdad te quisiera, se casaría contigo. No te induciría a esta fuga vergonzosa. Claro que nos vamos a casar. Ya te enviaré el acta de matrimonio. Rubí, por favor. Mamá está muy enferma. Una pena así la mataría. No me hagas escenas, las detesto. No me vas a detener. Está bien. Vete. La vida te cobrará todo el daño que le hagas a mi madre. ¿Terminaste? No. Todavía falta algo. Y ahora, ¡lárgate!
a eso? Bien. Solo estamos esperando el presupuesto de la estructura. Quedaron de traerla a las 11. No debe tardar. ¿Tardar? Son las 6. ¿Las 6? Sí. Tenía que comer con mi mujer. Regreso en la noche. ¿Impaciente? Después de esperar una hora. Pronto tendrás un igual. Gracias, amor. Eres un encanto. Doctor. Tiene usted una visita. ¿Quién es? Hágala pasar. Pase, por favor. Gracias. Maribel, qué sorpresa tan agradable. Te felicito, veo que progresas rápidamente. Sí, ahora soy el asistente del doctor Beltrán. Siéntate. Ya tienes fama de buen cirujano. Hasta me encierro, han llegado las noticias. Y a propósito, ¿cómo es que te decidiste a romper la clausura? Hace tiempo me diste un buen consejo. Y aunque tarde, me decidí a seguirlo. Ese encierro en tu casa durante meses sin ver a nadie, solo te hacía daño. Personalmente me siento fracasada. Pero no por eso voy a dejar de ser útil a los demás. ¿Dijiste que había damas voluntarias? Así es. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Cuánto antes? Alejandro, necesito... Perdón. No, no te vayas. El doctor Cuevas, la señorita de la Fuente. Maribel va a empezar su servicio como voluntaria. El doctor Cuevas tiene a su cargo el pabellón infantil de inválidos. ¿Te gustaría ese servicio? Desde luego que sí. ¿Quieres enseñarle tú el pabellón y explicarle lo que tiene que hacer? ¿Quieres enseñárselo ahora mismo? ¿Eh? Sí. Encantado. Adiós, Alejandro, y gracias. De nada, Maribel. César, qué susto me diste. ¿Qué hace mi reina? ¿Qué quieres? ¿Aburrirme? Pronto tendrás amistades. Me estoy relacionando con gente importante. Y mientras tú te relacionas, yo me fastidio aquí sola. Perdóname, linda. He trabajado mucho, pero ha sido por un motivo muy poderoso. ¿Te acuerdas la casa que te gustó? La acabo de comprar. La puse a tu nombre. César. Al fin una casa mía. Van $100 más. ¿Tanto? Un refresco. Gracias. Gracias. Pago por ver. Full de Reyes. ¿Qué pasa aquí? Invité a unas amigas a jugar póker. A propósito, necesito $200. Acabo de perderlos. Gracias, mi amor.
Mueve los dedos. No hay que preocuparse por él. En unos días más podrá salir del hospital. Ha mejorado de un modo sorprendente. Sí, claro. Gracias a usted. ¿Qué va? Yo lo único que he podido hacer es darles un poco de alegría y afecto. ¿Y qué iba a decirme hace un momento, doctor? ¿Yo? No, no recuerdo. No tendría importancia. ¿Usted dijo que la tenía? Ah, sí. Tenemos que ir a la sala de rayos X. Venga. Ocho, negro. ¿Cómo va eso? Mal. ¿No crees que estás apostando muy fuerte? Por favor, déjame, me pones nerviosa. Y decirles que sean puntuales. Estoy deseando que llegue el sábado. Tus fiestas son inolvidables. Esto será mejor que todas. Llevo semanas preparándola. No faltará. Rubí. Por fin creí que se había olvidado de nosotras. Ya era tiempo. ¿Qué tal, mi vida? Ya es tarde. Si no nos vamos, van a cerrar las tiendas. Por cierto, llegó esta carta para ti. Es de México. ¿Me permite? Sí. Claro. No tenía ningún deseo de volver a comunicarme contigo. Pero quiero que sepas que mi madre ha muerto. Y que has sido tú la única responsable. Lo siento mucho, Rubí. Cristina dice que yo soy la culpable. Eso es mentira. Tu madre estaba enferma y tarde o temprano tenía que suceder. Sí, lo sé. Pero no lo esperaba tan pronto. No pienses más en eso. Yo me encargaré de cancelar todas las invitaciones. No, no hagas eso. La fiesta tiene que darse. ¿Qué dices? Nadie conocía acá a mi madre y no tienen por qué guardarle luto. Yo me encargaré de todo. Vamos a comprar los vinos. Aquí tienes las radiografías. El diagnóstico va en una hoja aparte. Magnífico. Entonces yo estaba en lo cierto. ¿Te sirvió de algo? Quería tu opinión. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Era un caso bastante difícil. ¿Y cómo van las cosas en tu pabellón? Extraordinariamente desde que enviaste a Maribel a cuidar de los niños. ¿Verdad que es hermosa y además es inteligente y dulce? Uh-huh, y te has enamorado. Me temo que todo el mundo lo sabe, menos ella. Bueno, ¿y qué esperas para decírselo? La verdad es que... no me atrevo. A las mujeres no les gustan los hombres tímidos. Anímate.
Te vas a reír, pero me pasa algo horrible. Ridículo. En cuanto la veo, no puedo hablar siquiera. Me tiemblan las piernas. No tienes por qué hacerle una declaración muy larga. No, ¿verdad? Con miedo no vas a ninguna parte. Gracias. Muchas gracias, así lo haré. Y no dejes de contarme el resultado. Sin miedo, Lulú, sin miedo. Ven, ven, Lulú. Bravo. Muy pronto vas a poder correr con los demás niños. Perdón, señorita, pero tengo que llevarme a Lulú. El doctor Gómez va a examinarla. Anda, Lulú. Dale la sorpresa a todos de que ya puedes caminar. Maribel, estoy enamorado de usted. La quiero mucho. Me gustaría casarme con usted. Piénselo. Me divertí como nunca. En la ruleta no me diste esa impresión. No me lo recuerdes. Perdías el aliento. Pero es una emoción preciosa. ¿No crees que estamos haciendo demasiada vida social? No. ¿Por qué dices eso? Tal vez lo que pasa es que esta casa es demasiado grande para los dos. Si tuviéramos un hijo. ¿Qué has dicho? Eso. Un hijo que le diera calor a esta casa. ¿Calor? Pero mi vida, si estamos en el trópico. Rubí, no te burles, estoy hablando en serio. Creo que lo que pretendo es normal. Di más bien vulgar. ¿En qué quieres convertirme? ¿En una mujer deforme, agria, avejentada prematuramente? Rubí, me casé con una mujer, no con un maniquí. Siempre soñé con un hijo y tú vas a dármelo. Tal vez, pero es muy pronto para pensar en eso. Quiero disfrutar de mi juventud. Eso es un egoísmo que no voy a perdonarte. César, estoy muy cansada. Hablaremos otro día. ¿Quieres? ¿Dónde está el ingeniero Valdés? Allá arriba, señora. Me parece que lo buscan allá abajo. Rubí, ¿qué haces? No oigo nada. Espérame, enseguida abajo. ¿Señora Valdés? Sí. ¿Cómo está mi esposo, doctor? Pues... Por favor, doctor, dígame la verdad. ¿Existe algún peligro de que mi marido quede paralítico? Desgraciadamente, así es. ¿Estás muy ocupado? Un poco, pero no importa. Quisiera hacerte una consulta. Maribel me ha hablado de la posibilidad de operarse una vez que regresemos del viaje de bodas. ¿Y quieres mi opinión médica? No. Quiero tu apoyo de amigo para combatir esa idea. ¿Y no tienes interés en que Maribel vuelva a la normalidad? No a costa de un peligro para su salud o su vida. Yo la quiero a ella como es. No necesito ningún cambio.
Cuenta con eso. Gracias, Alejandro. Y cuando vea a Maribel, la felicitaré no solo por la boda, sino por el hombre con quien va a casarse. Hiciste esperar mucho. Creímos que no vendrías. Tuve que ir al hospital. ¿Y tu marido? ¿Cómo está? Mejor, dentro de 15 días lo dan de alta. Qué bien. Te voy a presentar al señor Rodríguez Quintanilla. Es el amigo de quien te hablamos. Deme 1000 en fichas. Lo siento, señora. Su crédito está agotado. Hola. Hola. ¿Cómo has estado? Estupendamente. ¿Sabes? No quisiera volver a molestarte. Pero he perdido otra vez en el casino. Deseo suerte. Bien, esta es nuestra despedida. Dentro de 2 horas salgo para Buenos Aires. Pero... Adiós, Ruby. Eres una mujercita encantadora. Nunca olvidaré el tiempo que pasé contigo. ¿Qué haces aquí solo en esta oscuridad? Nada. Estaba pensando. ¿Vino el doctor Bellman? Sí. ¿Qué ha dicho? Nada claro. La operación es necesaria, pero tiene miedo. Al menos esa impresión me dio. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé concretamente. Pero si aquí ningún médico se atreve... Iremos a Europa o al fin del mundo. ¿Te das cuenta de lo que eso costaría? Rubí, no voy a permanecer el resto de mis días sentado en esta silla. Si es preciso, lo venderemos todo. La casa, las joyas. Yo te devolveré todo en cuanto pueda trabajar de nuevo. Creo que lo mejor sería volver a México.
ver a tus padres y pedirles que hagan algo por ti. No, no pienso recurrir a ellos. Sé que no me quieren, pero son tus padres. Y si se enteraran de que tú estás enfermo... No, nada de eso. Mañana pondré en manos del notario las escrituras de la casa. La casa ya no nos pertenece, César. Yo no quería que lo supieras. Al menos en estas circunstancias. Pero nada de lo que hay aquí es nuestro. Ni sus muros, ni sus muebles, ni sus cuadros. Todo lo perdí en el juego. Lo siento, César. De verdad lo siento. Buenos días. Buenos días. Se lo diré, señora. Hasta luego. Buenos días, Eloisa. Buenos días, doctor. Esperaba verla en la boda del doctor Cuevas. Imposible. Me tocaba hacer guardia. ¿Qué tal estuvo? Nunca he visto una pareja más feliz en mi vida. ¿Hay visitas? Sí, una señora espera allá adentro. Gracias. Perdone si la hice esperar, pero... ¿Hola? Menos mal. Creí que después de todos estos meses no te acordarías de mí. Hay gentes que uno no puede olvidar nunca, desgraciadamente. Lo que quiere decir que siempre me has recordado. Lo que quiere decir que te marches de aquí inmediatamente. Cuidado, doctor. Una vez por tratar de sacarme a la fuerza de un despacho, recibió un terrible puñetazo. Vete de aquí. Está bien. Pero no sin antes decirte que César está muy enfermo. Apenas si puede caminar. Ni César ni tú me interesan. Haz el favor de irte. Tú no sabes que César sufrió una terrible caída. Tiene lesionada la espina dorsal y ningún médico se atreve a operarlo. Eso es mentira. Hay miles de cirujanos que... Que cobran mucho dinero. César es muy rico. Era. Por causas que no vienen al caso, César y yo estamos en la ruina. Estás tratando de conmoverme, pero te advierto que no vas a lograrlo. Tú eres médico, y por ética no puedes negarte. Busquen a otro. No estoy interesado en atenderlo. ¿Es por causa mía? En parte. La amistad ha terminado, y él debería saberlo. No me explico cómo te envió aquí para... Él no sabe que he venido. Es más, me lo había prohibido. Empiezo a creer que tenía razón. Por si cambias de manera de pensar, te advierto que no pienso intervenir en sus vidas. Estamos en los departamentos Ámsterdam. Ah, y todas las tardes estoy fuera. Señorita Eloisa. ¡Eloisa! ¡Eloisa! ¿Qué sucede, doctor? Esa mujer. No quiero verla más por aquí. Si vuelve a venir, córrala. ¿Entendió? Sí. Sí, doctor. ¿Olvidaste las llaves, Ruby? Ah, qué bueno que regresaste temprano porque... Alejandro. No creí que vendrías. Me contó Rubí del fracaso de su visita. Yo no me hubiera atrevido a llamarte después de aquello que sucedió.
Su nuevo paciente está instalado, doctor. Gracias, Eloisa. De él quería hablarle. ¿Se trata de algún caso especial? Sí, es un viejo amigo mío al que estimo mucho. Es el esposo de la señora que vino el otro día, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Deducciones. Me di cuenta por su reacción. Me conoce usted muy bien. Es lógico. Después de 2 años de convivir, de tratarlo todos los días y de verlo reaccionar ante el dolor y la muerte. Ha sido usted una magnífica colaboradora y una amiga insustituible. Ahora la necesito más que nunca. Cuente conmigo. El trabajo será intenso. Hay que hacer radiografías, análisis, exámenes diarios. Someter al paciente a una observación continua. ¿Qué haces aquí? Necesitaba hablarte. No hay nada que hablar. Cuando me hice cargo de César, me prometiste que no intervendrías. Así es, pero tú me has obligado. Bájate de ahí. Has determinado internar aquí a César, cosa que me parece muy bien. Pero has dado orden de que yo no lo visite. ¿Y eso me parece muy mal? No he dado ninguna orden especial en ese sentido. Puedes ver a tu esposo los días de visita. ¿Por qué no eres sincero? ¿Por qué no dices abiertamente que lo que pretendes es separarme de César? Quiero que entiendas bien una cosa. Tu marido va a estar mucho tiempo en la clínica y será tratado como un enfermo más. Y tú también tendrás que someterte al reglamento. ¿Todavía me odias, Alejandro? No. Te desprecio. Nada más. Eres injusto conmigo. Yo ya no soy la misma de antes. También he sufrido... No me interesa nada tuyo. Márchate. Pero, Alejandro... Eloisa, la señora se retira. ¿Quiere tener la bondad de acompañarla hasta la salida? Con mucho gusto, doctor. Bonito lugar. No lo conocía. Usted solo conoce mi clínica. Debería distraerse de vez en cuando. ¿Por eso me invitó? En parte. Pero hay algo más de lo que yo quisiera hablarle. No me gustan los rodeos. Así que se lo diré francamente. He decidido ofrecerle la dirección general de mi clínica. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Qué me decía usted? Le estoy ofreciendo a la dirección general de mi clínica. ¿Le interesa? Por supuesto, doctor Beltrán. Francamente, no me lo esperaba. Es usted el hombre indicado para ocupar mi puesto. Yo he decidido retirarme. ¿Doctor del Villar? Sí, dígame. Le hablan por teléfono. Gracias. ¿Por qué dejó dicho dónde estábamos? Por si se presentaba un caso de urgencia. Con permiso, doctor. Llamada para ti. ¿Se puede saber qué quieres de mí? Hacerte algunas preguntas sobre el estado de salud de mi esposo. No creo que te importe mucho cuando vienes aquí a divertirte en compañía de otro hombre. No sabía que te interesaba mi vida privada, pero si lo que necesitas es alguna explicación, estoy dispuesta a dártela. Por mí puedes hacer lo que te plazca. Solo deseo que César no se entere de lo que haces a sus espaldas. Eso no le ayudaría. Alejandro. Alejandro, no seas cruel conmigo.
Estoy desconcertada, me siento sola, necesito un amigo. Acabas de dejar sentado uno en la mesa. No me refiero a eso. No puedes olvidar lo pasado y que ya... No, no puedo ni quiero. Nada de lo que pasó tiene remedio. Yo tengo que ir al hospital y tendremos que vernos. No puedes ser un poco más sociable conmigo. Está bien, lo intentaré. Pero después de la operación de César, no quiero volverte a ver nunca. Buenas noches. ¿Me encuentras bien? No eres un dechado de salud, pero has mejorado mucho desde que estás aquí. ¿Entonces puedes operarme ya? No creo que fuera prudente aún. ¿Qué prisa tienes? Necesito levantarme de este maldito sillón de ruedas. No veo la razón para desesperarse. Pero no comprendes que es angustioso pensar que ella puede olvidarme y buscar a otro hombre. Creo que te atormentas inútilmente. No, no. Es lógico. Yo ni siquiera podría culparla. Ella es joven. Y no puede seguir ligada a un hombre inválido. Entonces, es que no vale gran cosa. Tú la odias. Siempre le has guardado rencor porque ella me prefirió. Eso no es verdad. Alejandro, dime qué sucedió aquel día en mi oficina. No hables ya. Debes descansar. ¡Alejandro! Tienes que curarme. Tienes que hacerlo. Está bien. Te operaré el mes próximo. A mí un martini, por favor. ¿Qué haces aquí? Qué recibimiento tan poco amable. Ni siquiera me has dado las buenas noches. ¿Cómo entraste a mi casa? No fue fácil. Tuve que convencer a la sirvienta de que yo era tu prima y que podía quedarme cuando se fuera. De verdad no sabes por qué estoy aquí. No lo has adivinado. Desde que volví a encontrarte, he comprendido que te amo. Tal vez te he amado desde que te conocí. Márchate. Márchate inmediatamente. Tienes miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de descubrir que siempre me has deseado. ¿Qué hay detrás de tu desprecio, de tu odio, de tu aparente indiferencia? Me deseas igual que todos los hombres. Tú no eres una excepción. Eres increíblemente vanidosa. Tal vez. Demuéstrame que... estoy equivocada. Está bien, puede retirarse. ¿Ha pasado algo? No, no, todo está bien. Entonces la operación puede ser mañana. Sí, mañana. Alejandro, no sé cómo pagarte todo lo que has hecho por mí. Me siento un hombre nuevo. Claro. Saldrás de esta clínica completamente restablecido, te lo aseguro. Estoy en manos de un gran cirujano, lo sé. No tengo la menor preocupación. Tú vas a permitir que recupere el amor de mi esposa. Jamás podré pagarte eso.
Hoy estás de un sentimental imposible. Te veré mañana, antes de la operación. Al fin regresas. Llamé 3 veces a la clínica, pero no me respondieron. He estado casi toda la mañana con César. ¿Y hay novedad? Lo operaré mañana. ¿Hay alguna posibilidad de que sane? Sí. Las suficientes para lograrlo. Alejandro, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Claro que sí. Nuestra separación definitiva. No, eso no. Te adoro, Alejandro. Por primera vez en mi vida amo con todas mis fuerzas. Es mejor que te vayas hoy mismo. No, debemos esperar hasta el último momento. ¿La operación podría fallar? Si César muriera en la mesa de operaciones, ya no nos separaríamos nunca. Solo depende de ti. Debí haberte matado hace mucho tiempo. Y aún no es tarde para hacerlo. No, Alejandro. Eso no. Y ahora lárgate. Tratas de engañarte a ti mismo. Tienes miedo de aceptarlo. Pero tú también lo has pensado. Porque me quieres. Yo sé que lo harás. No debía haber empezado ya la operación. Ya son las 3 de la tarde. El doctor vendrá en unos minutos. Es usted un paciente muy impaciente. Tal vez porque nadie ha sufrido lo que yo en estos días. Bueno, ya no piense en eso. Todo va a salir muy bien. Rubí, tenía miedo de que no vinieras. Quería hablar contigo. Yo también, pero a solas. Con permiso. ¿Qué sucede, Rubí? ¿Qué pensarías si te dijera que amo a otro hombre? Vuelvas a cruzarte. Vete. Si César muriera en la mesa de operaciones. Yo no me hubiera atrevido a llamarte después de que haya sucedido.
La operación podría fallar. César es un hombre con muchos ojos. Yo sé que... Pues no debes... Si César muere a la vista de operación. Maribel, me invade. Ya no nos separaríamos. A mí tengo que decirte la verdad. Solo depende de ti. ¿Qué pasa aquí? De tu odio, de tu aparente infidelidad. Defiéndeme. Trato de abusar de mí. Nunca te hubiera creído capaz de esto. No. No vuelvas a causarme. ¿Cómo está presión y pulso? Presión y pulso bajo. Deprisa. ¿Has visto? No. No vuelvas. Doctor, la presión ha bajado mucho. Paro cardíaco. Caso de suicida. Si César muriera en la mesa de operaciones. Yo no me hubiera atrevido a llamar. Adrenalina, doctor. Vamos, doctor. He comprendido que te... Estoy enamorado de otra. Tal vez te he amado desde... Ya no. Miedo de descubrir que siempre me has deseado. Ahora son para Rubén. ¿Qué hay detrás de ti? ¿Qué pasa aquí? De tu odio, de tu aparente infidelidad. Está muerto, doctor. Lo siento mucho, doctor. Soy un asesino, Eloísa. Yo lo maté. No diga eso. Usted hizo cuanto pudo. No, me distraje. No actué con la debida rapidez. Pero algo ocurrió. Tuve la impresión de que estaba trabajando desde un principio sobre un cuerpo muerto. Así era. Ese hombre estaba prácticamente muerto. No deseaba vivir. ¿Pero por qué? Si ayer estaba tan animoso. La señora Rubí estuvo esta mañana antes de la operación en el cuarto de su marido. Le confesó que ustedes se amaban y que después de la operación ella pediría el divorcio. Maldita mujer. Eso fue lo que terminó con la fe y el entusiasmo de ese pobre hombre. Doctor, espere. Por favor, escúcheme. Alejandro. Sabía que volverías. César ha muerto. Es cierto eso. ¿Y qué esperabas? Después que fuiste a hablar con él esta mañana. Solo le dije una verdad que tarde o temprano tendría que saber. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué? ¿Qué más da? Lo importante es que ahora soy libre. Y ya nada podrá impedir que seamos felices. Lo que has hecho es un crimen. No. Yo solo le di un mal rato. El resto lo hiciste tú. ¿Por qué no nos quitamos la careta? Si tuvieras tantos escrúpulos como dices, no lo habrías matado. Mientes. Mientes. Eso no es verdad.
verdad. Está bien. Te creo. Ya no me importa lo que creas ahora. Voy a acabar contigo. ¡Voy a acabar contigo! Sin rumbo. No sé cuántas horas. No sabe lo agradable que fue encontrarla aquí. Estuve muy angustiada toda la tarde. Después, me decidí a venir a buscarlo. Tome. Esto le ayudará a descansar. Debo ir a la policía. Si esa mujer sigue aún con vida, me inculpará. Lo que debe hacer ahora es dormir. No sabe cómo lamento que se haya enterado de todo. Ha sido tan sucio. A veces las cosas ocurren así, aunque nosotros no lo queramos. Usted debe odiarme. No se puede odiar lo que por tanto tiempo se ha amado. ¿Cómo he podido ser tan ciego, teniendo una mujer como usted a mi lado? No piense en mí ahora. Siempre he estado en segundo término en su vida y ahí me puedo quedar. Eloísa, yo quisiera. Yo iré. ¿El doctor del Villar? Sí. ¿Quién lo busca? La policía. Este es el hombre, inspector. Doctor, venga conmigo. No la hagan hablar mucho. Está muy grave. Señorita, aquí está el hombre del que usted nos habló. Alejandro, ¿eres tú? Sí, Rubí. Necesitamos que usted ratifique delante de él su acusación. Perdóneme, inspector, pero el doctor no es culpable. Dije una falsedad para que lo hicieran venir. Necesitaba hablar con él. ¿Qué? Entonces él no tiene nada que ver en lo ocurrido. Nada. Retiro todos los cargos. Nunca estuvo en mi departamento. Fue un accidente. Perdóneme, doctor. Nosotros no hicimos más que cumplir con nuestro deber. Alejandro, sé que el único sentimiento que te inspiro es odio y que no podrás creer nunca en mi arrepentimiento. Soy tan culpable como tú. Tal vez, pero en los últimos instantes, mientras estoy con vida, quisiera escuchar que me perdonas. ¿De qué serviría eso ahora? Siempre has odiado mi belleza. Pero eso ya no existe. Tras estas vendas se oculta un rostro deforme y repulsivo. ¿Puedes perdonarme ahora? Sí, Rubí. Ahora ya todo está olvidado. Gracias, Alejandro.
Adiós, Rubén.